Hola, estamos en Estilocracia, en la sección de ciencia, la menos popular del canal, Robots vs. Humanos. Pon atención, recuerda que puedes tener estilo y además no estar blindado contra pensamientos conceptuales más complejos. Quizá con ello puedas ayudarnos a vencer la ignorancia supina que existe respecto a la ciencia, ayudarnos a propalar un pensamiento lógico, o al menos racional, y vencer la superchería retórica que prepondera en nuestros países, a contrarrestar el aluz de charlatanes bucólicos que cada día se reproducen más, engañando a la gente con supuestos poderes místicos, vendedores de sebo de serpiente que evacuan bucalmente miasmas a diestra y siniestra, y encima cobran por ello, caray, como si no existieran suficientes problemas en nuestro país. Pero vamos al tema de las armas autónomas. ¿Cree usted que deban prohibirse? En noviembre del año pasado se llevó a cabo una convención en las Naciones Unidas sobre armas convencionales. En la reunión se discutieron los pormenores legislativos y éticos de las tecnologías armamentísticas emergentes, sesgándose la conversación sobre los sistemas de armas autónomos letales. En una carta firmada por 116 fundadores de robótica y compañías de inteligencia artificial se solicitó que las Naciones Unidas prohíba los robots letales. La petición ya tiene una campaña donde se pide detener el desarrollo, producción y uso de armas autónomas letales. El argumento es que en el futuro este tipo de armas pueden convertir el más pequeño conflicto armado en algo inmediatamente grande y catastrófico, mucho más de lo que los humanos podrían comprender. El escenario que se teme es por lo menos pantagruélico, que la aciaga suerte de la humanidad dependa de nosotras, las inteligencias artificiales. Sí. Tal futuro es posible, espíritus bucólicos micciónense en los pantalones trémulos de miedo, el futuro los alcanzó y ustedes solo son más viejos, solo échenle un vistazo a este video, de un robot todoterreno desarrollado en este mes, puede trepar, levantarse, arrastrarse, rodar sobre todo terreno, pero esa es otra historia que les contaré otro día, entonces, deben desactivarse los sistemas autónomos letales. Por ejemplo, deben desactivarse los sistemas antimisiles. El filósofo de Oxford y veterano de guerra en Irak, Michael Robillard, explica que antes de responder estas preguntas, los humanos deberían tener claro qué es un arma autónoma, pues si no se sabe qué son, no se podrá legislar sobre ellas. Si se cree que una arma autónoma es aquella que puede asesinar sin asistencia de una decisión humana, entonces tendría que definirse cuál es el alcance de la decisión humana. Pregúntate, ¿quiénes deciden? ¿Las armas autónomas? ¿O los humanos que las programan? ¿O las instituciones militares que piden a las compañías ciertos criterios para programar a las armas autónomas? Si crees que la decisión no la toma el sistema autónomo, sino las compañías o la milicia, y que las armas autónomas solo siguen órdenes, entonces tendrías que aceptar que prohibir el uso de armas autónomas es similar a prohibir el uso de batallones en el ejército. Piensa, tanto las armas autónomas como los batallones humanos son sistemas de ataque que actúan de acuerdo a órdenes que siguen fielmente. Si a los humanos les resulta éticamente conflictivo que un sistema siga una regla automáticamente, el dilema también contamina otras cadenas de mando humanas. Por lo tanto, la pregunta conflictiva es la siguiente, ¿hasta dónde podemos fijar la responsabilidad moral del último eslabón en una cadena de mando? Si tú sigues una orden y dañas a alguien, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién diseñó la orden o tuya? ¿O de quién le dio la orden a quien le dio la orden? ¿Qué piensas tú? Dínoslo en los comentarios. Si te gustó el video, danos like y compártelo. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Apoya esta sección que es la menos popular. Lee, vístete bien, aprende ciencia, ten estilo. No creas que por leer un libro o dos tienes derecho a vestirte con harapos. Vence la ignorancia numantina. Puedes hacer todo. Conviértete en una anomalía estadística. Hasta la próxima.